Primero que todo quiero que hagan esto. Vean el sudor, no sé si se ve, pero vean el sudor acá. Para la gente que ha visto este canal antes sabe que yo nunca sudaba, yo nunca sudo, porque siempre ando alzando peso. Hoy me puse a hacer cardio. Hoy fue un día muy raro en el gym. Hoy me tocó hacer pecho, quería hacer pecho. Estaba completamente destinado a hacer pecho. Entonces llegué al gym, eran las 6 de la tarde. Me pongo ahí a las máquinas de pecho y todo. Y hay un gentío, el gym a las 6 de la tarde es lo más repleto que hay en el mundo. Había gente por todos lados. Obviamente las máquinas que yo quería usar no estaban disponibles. Y yo dije, ¿sabes qué? Para este día de pecho o para cualquier día de pecho yo le tengo que dedicar un tiempo especial. Pecho es un músculo que a mí me gusta hacer. No es mi músculo favorito, pero es un músculo que a mí me gusta hacer. Necesito dedicarle un tiempo especial. Entonces hice hasta una repetición. Y me puse a hacer así. Me di cuenta que no iba a tener mucho success, que no iba a tener mucho éxito haciendo pecho hoy por la cantidad de gente. Me dije, nada, me voy a ir a hacer cardio. Me voy a hacer cardio. Saben que desde 2024 he empezado a hacer más cardio, porque el cardio es necesario para todos los cuerpos del mundo. Me fui a hacer cardio y fue horrible porque no tenía audífonos tampoco. Entonces estuve en la máquina esa por 30 minutos sin audífonos, grabando un poquito y ya, no estaba pensando en nada. En un momento me puse a escuchar un video en YouTube, entonces no lo escuchaba, entonces parecía un charro con el teléfono acá, no escuché nada en el video. Y lo peor de todo, el peor momento de todo mi momento de cardio, fue un momento que estaba en la máquina y como que toco algo con el teléfono de la máquina y se para. Y ahí ya llevaba como 20 y pico minutos. Entonces, ¿sabes? Yo quería mostrar en el video los 30 minutos. Y la mierda esa se paró. Y yo dije, Dios, me tocará empezar todo de nuevo. Porque lo único que yo quería es mostrar los 30 minutos que hice. Y por suerte retomó de nuevo y el tiempo se quedó ahí. Yo dije, gracias Dios, porque la verdad no pensaba hacer 50 minutos de eso. Otro día de gym, 1 de febrero, el Inter Miami hoy le clavaron 6. Qué lástima que no jugó Cristiano, porque hubiesen sido 10 al menos. Qué lástima que el Inter Miami sea tan malo. O sea, no sé qué Beckham está haciendo ahí, pero me imagino que tiene que cambiar el coach. Pero también el coach es este Tata Martino, que Messi me imagino que le cae bien, entonces lo van a dejar. Algo tiene que hacer ese equipo. O sea, no pueden traer todos estos jugadores a hacer esa inversión para ser ridículo todos los partidos. O sea, empataron contra Almighty El Salvador, perdieron contra no sé quién y hoy me les meten 6-0, por Dios. Ay, estoy cansadísimo. No me gustó llegar tan tarde al gym. Pero estaba haciendo una mudanza temprano. Para la gente que trabaja en mudanzas, respeto a todos ustedes. Ese tuvo que haber sido mi ejercicio del día. Ese tuvo que haber sido mi gym del día. Tuve que haber puesto a grabar toda la mudanza que hice hoy y ya después ponía ese mi video de hoy. Pero hice eso y después me vine para acá. Estoy cansado. Para postear este video, hoy es mi día 390 y qué, 97 probablemente, haciendo ejercicio sin parar. No vamos a parar nunca. No vamos a parar nunca. 1 de febrero. Y llevo más de un año en esto. Qué alegría que estoy creando esto. Que sabes, ya llevo casi 400 días. Qué alegría. Estoy sumamente agradecido con ustedes, con quien sea que está viendo esto. Espero que los ayude, espero que vean a este cabrón que lleva casi 400 días haciendo ejercicio. Créanme que ustedes pueden ir una semana, un mes, 6 meses o toda su vida. O sea, si yo lo puedo hacer, créanme que ustedes pueden. Estoy cansado, me quiero ir a mi casa ya. Lo veré mañana más temprano para poder hacer pecho. Mañana es el retorno de día de pecho. Mañana será un pecho legendario. Lo veré mañana como siempre. Cuidado.